Amigos de En Vivo Durango, pues la tarde está lluviosa. Las circunstancias del clima me han dejado sin vehículo. Así que, pues vamos a aprovechar la experiencia de tener que pedir un taxi. Y bueno, mejor en vez de un taxi, pedimos un... Jaime, ¿qué les parece? Sirve que nos ubica cómo es el servicio, qué es lo que hace la diferencia de un Jaime clase. ¿Alguna vez, ustedes lo saben, ya habíamos mostrado el servicio del Jaime de lujo, por así decirlo? Hoy estamos pidiendo un Jaime ordinario, un Jaime común. Ya se comunicó conmigo el chofer de Jaime, que se llama Roberto. Ya me confirmó, pues, que ya viene para acá. Muy amable se escuchó. Yo estoy aquí, miren. No sé si lo alcanzan a ver. En la colonia de La Esperanza. Ahí viene marcando más o menos por dónde viene, en este caso, el vehículo. Voy a... Sí. Marca ahí que viene ya a un minuto. Es un Versa en blanco. Y lo conduce Roberto Alejandro. Bien, vamos a irles mostrando. Si tienen dudas, plantéenlas. Si hay preguntas, yo voy a ir de aquí, de este punto que es calle Gómez Palacio, esquina con Alberto Terrones. Voy a ir a Boulevard Dolores del Río, a la altura de Libertad, más o menos entre Libertad y Nazas. Por ahí más o menos es el punto al que yo voy. Ahorita les voy a ir mostrando. Ah, ya llegó por acá, buen amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, no te preocupes, así mero, así mero. Ah, ya estamos aquí, estamos transmitiendo en vivo, Ah, muy bien. Para En Vivo Durango. Muy bien. Creo que mucha gente tiene sus dudas acerca del servicio y qué mejor que la experiencia. Miguel Carrillo dice, muy buen servicio. Sí, la verdad, yo he usado poco el Jaime. Gracias a Dios han funcionado mis carritos, pero hoy me dejó de plano tirado mi vehículo. De hecho, vamos al taller, vamos a Boulevard Dolores del Río, a más o menos entre Libertad y Nazas. Ahí hay un taller de los hermanos Betancourt. Ahí vamos. ¿Por qué no te abrió la puerta como el del Meche? No, Israel, el servicio, la verdad, es que es muy bueno. Pues vale la pena darle la oportunidad a este tipo de competencia, que pues es en beneficio del usuario. Al final de cuentas, somos los que ganamos, sin duda, Nelson Iván Ulibarría, excelente servicio y muy amables, muchas gracias. Amigo, ¿cómo te llamas? Roberto Luna. Roberto, bueno, ahí vamos a ir platicando tantito, nomás ahí, en la medida que tú no te vayas a distraer. Roberto, ¿cuánto tiempo tienes, y cómo te ha ido aquí en Jaime? Tengo alrededor de 2 meses. Órale. 2 meses aquí en la empresa, y muy bien. Perfecto, ¿por qué le entraste? Pues porque quise ser parte del cambio, de la forma de transporte a la gente. Qué bien. Qué bien, qué bien. Mira, vamos a mandar aquí unos saludos. Dice Guerrero Oscar, saludos. Una pregunta, ¿traen taxímetro o te cobran por kilómetro? Hay una combinación de factores. Mire, por ejemplo, aquí él trae la aplicación, pero para transportista en este caso. Y pues a él le va contando ya sea tiempo y distancia, ¿verdad? Se hace una combinación como los taxis, es algo muy parecido, solo que pues aquí vas con el servicio en GPS, tú mismo vas viendo los traslados que estás haciendo, etc. Es un servicio de vehículo de alquiler o de transportación que, pues en este caso, la categoría A anda compitiendo con el precio del taxi, o está un poquito más arriba. Está como unos 15 pesos más arriba. Ok. Entonces ahí para que se den una idea, dice Tenaj Eugam, pásame el número. No es un número, es una aplicación, amigos. Hay que bajar una aplicación que se llama precisamente Jaime,
podemos limpiar tanto nomás para que el celular vaya captando más limpio el video. Este, se llama Jaime, lo buscan así en la tienda de Store, lo buscan así en la tienda de Android, y pues bajan la aplicación que es gratuita, se inscriben, y a partir de ahí ustedes ya pueden solicitar su servicio de Jaime, y van hasta donde ustedes están, tú sabes con quién te vas a transportar, desde el momento en que pides el taxi, a mí me apareció que mi buen amigo, ¿cómo te llamas? Roberto, iba a venir por mí, en qué vehículo venía, qué placas trae, y eso, pues la verdad es seguridad. Fabi González, saludos desde Denver, Colorado. Pilar Espinosa, es lo mismo que Taxify. No precisamente, o creo que no. Yo tengo entendido que Taxify lo que ofrece, pues es una aplicación para que los taxis ordinarios, los taxis que conocemos como ese que va pasando, tengan un público que va por ti efectivamente a donde tú estás. En eso puede que se parezca, ¿en qué no? Pues en el tipo de unidades, en el tipo, con todo respeto, de conductores, ¿eh? Ahí hay una gran diferencia. Mónica Quiñones, muy buena opción para cuando visite el hermoso Durango. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Mónica. Maite Rentería, pongan el número de teléfono. No es un número de teléfono, es una aplicación, Maite. Se llama Jaime. Miriam Yasmín Puentes, son taxis. Son algo, son un servicio de transportación entre particulares, ellos son particulares, yo pretendo moverme de un punto a otro, los contacto a ellos a través de una aplicación, es decir, no andan en la calle ruleteando, ¿verdad? No. No andan buscando a ver dónde hay pasaje y pitándoles. No, todo es por medio de la aplicación. Es a través de una aplicación y eso lo hace diferente. Rafa Galindo, es una app, ni lo conozco. Magdiel Josué Muñoz, es el del Taxify o Uber, se llama Jaime, amigos, esta aplicación se llama Jaime, búsquenla en las tiendas de aplicaciones, ya sea en Apple Store o en el caso de Google Play, para que en Android también tengan la posibilidad de descargarla. Leo Santana dice, yo ya usé los servicios de Jaime y la verdad, muy buen servicio, saludos. Mara Silva, excelente servicio, yo en lo personal estoy muy satisfecha con él. Terrones Xochitl, es como Uber, es casi idéntico a Uber, la verdad. María González, ¿tienen los cinturones de seguridad? Sí, claro que sí, mira, él lo lleva puesto y yo también. Dice Mónica Quiñones, saludos desde el DF, saludos hasta la Ciudad de México. Chaparrita López, excelente el servicio. María González, igual Uber, sí. Alison Amaya, es un Uber, es muy parecido. Quien ya conoce el servicio de Uber, bueno, pues sabe de qué se trata esta aplicación. Alan Medrano Mota, rolen unos descuentos para usar Jaime. Hay aplicaciones, hay muchos descuentos, hay que seguir las redes sociales de Jaime. Y seguido están generando códigos. Seguido están generando códigos para que tengas descuentos. Francisco Cervantes, excelente. Rafa Galindo, órale, está chido ahí cuando vaya. Bien, Israel Olvera, ¿no se les han presentado problemas como en Mazatlán, que bajan a los turistas, o problemas con los atrabancados taxis o con el gobierno por eso de las concesiones? Pues poco a poco está entrando a base de convencer al ciudadano de que es un buen servicio, y eso creo que es lo mejor, eso es lo ideal. Voy a bajar un poquito porque la verdad hacía medio calor. MH Hernández, sí, que ya con abriéndole al videcito. ¿Aceptan tarjetas de débito y ahí mismo se puede pagar con la tarjeta? Algunos sí, no sé si tú traes terminal. Sí, todos traen terminal. Todos traen terminal. ¿Puedes pagar en efectivo o puedes pagar con terminal? Mira, pues ahí nos está diciendo Roberto que sí, se puede pagar en cualquiera de las dos formas, con tarjeta electrónica, de débito, crédito, o en efectivo. Y eso es también bueno porque pues hay veces que llega alguien, no trae efectivo, no trae lana y tiene que transportarse, bueno, pues aquí tarjetazo. Rogelio Romero Ramos, saludos. Omar Pérez de Trujillo, ya entró Uber y otras aplicaciones a Durango. Pues ya pueden entrar, ya legalmente todavía faltan algunos pasos que tiene que hacer la legislatura local. Es cuestión de que se acaben de hacer esos pasos, pero lo ideal pues es que el servicio se valide, que la gente vea que sí es necesario este tipo de llaves, de servicio diferente al que estamos acostumbrados, que es con los buenos amigos taxistas. Los saludo y los respeto a todos, pero hay una gran diferencia, ¿no, Roberto? La verdad, tú también has usado
taxis. Sí, sí. ¿Cuáles crees que serían así como que, a diferencia del servicio en el que hoy trabajas, las grandes diferencias entre un taxi y un servicio de Jaime? Pues yo digo que la limpieza, más que nada, de la unidad y del chofer. El servicio y la disponibilidad del chofer hacia el cliente. Sí. La unidad. Sí, sí. La seguridad, ¿no? Y la seguridad. O sea, por ejemplo... Hay una opción ahí para compartir el trayecto. Sí, que tú dices, oye, subo aquí a mi hija, a mi hijo, que va al antro, que va con sus amigas, que va al cine, que se quedaron de ver, ya tiene a lo mejor edad como para que lo sueltes a algo así. Pero qué mejor que lo subas a un vehículo en el cual sabes quién lo llevas, ves la ruta que está realizando, ves que llegó a destino, etcétera, etcétera. Por otra parte, hablo de la seguridad porque, pues, yo creo que bajamos aquí por esta. Hablo de la seguridad también porque... ¿Cuántas veces pasa que dejamos algo olvidado en el vehículo? Y para saber exactamente qué nomenclatura de taxi era, de qué sindicato era, que lo localicen al instante, que el señor se haga responsable de regresarte lo que olvidaste. Muchas cosas que en este tipo de servicios a mí me ha pasado. Y la realidad es que pues ahí es donde valoras el traer un servicio así, ¿no? Donde sabes quién te trae. Me hablaste a mi teléfono antes de llegar por mí. Es decir, yo tengo la manera inmediatamente que te fuiste decirte, oye Roberto, regrésate, no seas malo. Dejé tal cosa, mi laptop, dejé mi iPad, se me cayó esto, se me cayó el otro. Cosa que pues no te la da el servicio ordinario, lamentablemente, el servicio normal de taxis. Dice, nos quedamos en... Buen servicio, dice Josué Hernández. George Harrison, Jaime es empresa mexicana, de hecho es mexicana y es duranguense. Se le ocurrió a gente de Durango que la verdad están haciendo muy bien las cosas. Terrones Xochitl, ¿y en qué se basan para el cobro? ¿Por distancia o cómo es? Igual que los taxímetros, miren, aquí sigue corriendo el tiempo más la distancia y hay un cálculo que hace la aplicación similar a lo que hace el taxímetro. En vez de ir haciendo brincos de 15 centavos, de 20, 30 centavos, no sé, pues son en base a esto, distancia, tiempo. Ahorita que lleguemos, pues vamos a ver cuánto me está saliendo este transporte. Empecé en calle Gómez Palacio, esquina con Alberto Terrones, ahí por el Templo de Fátima. Y voy a llegar aquí ya muy cerca, estoy cerca en Dolores del Río, entre Libertad y Nazas. Yo pensaría, no soy muy usuario como para dominar, yo pensaría que un taxi me cobraría por esta distancia, no sé, 40 pesos, quizá, no sé, la verdad no traigo muy claro los costos del taxi, pero pues ahorita vamos a ver en el caso de Jaime a cómo me va a salir. Omar Pérez de Trujillo, soy de la Ciudad de México, pero aquí ya está muy saturado el servicio de Uber, Cabify, Taxify, AC Taxi, casi no hay trabajo. Y hay que buscar otras aplicaciones. Y si entra Durango habría muchísimo para trabajar. Pues sí, eso es lo que sucede. Se puso de moda en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y hoy está saturado. Coquis Flores, Gorjón. Sí, vamos a dar vuelta hacia la izquierda. En esa acera es justo donde está el taller al que vamos. Coquis Flores, Gorjón. Saludos desde Cancún a la familia Arbizu Flores y a toda la gente de Durango. M.H. Hernández. Otra pregunta. ¿Se puede pagar con la tarjeta al servicio como el Uber? Que uno paga y el conductor ya no se le da el pago. Sí, sí se puede, solo que no le vas a pagar a la aplicación. En este caso, sí, él va a traer una terminal. Traes una especie de dispositivo, ¿verdad? Sí, hay una terminal. Hay una terminal y aquí vas a pagar a la terminal de móvil que trae el conductor. Arturo Manuel García Arreola, nunca pude usar su app. Fallaba al iniciarlo y no era mi teléfono porque lo instalé en otros dos manos y fue lo mismo. Qué raro, fíjate, yo la verdad no he batallado, te sugeriría a lo mejor, pues, mandarle alguna pregunta a Jaime por inbox en Facebook para ver qué es lo que puede haber pasado con tu caso. Isaac Perea, ¿tú qué ganas promoviendo servicios ilegales? Oh, qué la bueno, pues lo que pasa es que creo yo que estoy a favor de este tipo de servicios y porque me da la gana también, Rafa de Luna, saludos de Ciudad Juárez, yo soy de Durango. Reno García, esos líderes transportistas del CTM tienen el pozo a Durango. Es un taller amarillo. Ahí se ve allá amarillo. Ahí vamos. Ese
Sí, aquí en este lugar. No sé si se animan dando cuenta, pero están en el fondo, ya sea económico, industrial. Coincido contigo, George Harrison. Apoyemos a empresas mexicanas y más si son duranguenses. ¿Qué taxi son esos? Se llama Jaime, no es taxi propiamente, se llama Jaime. Hay muchos más comentarios, ahí vamos a tratar de contestarlos. Y ahora pues ya me calcularon el pago. Miren, 53 pesos. Yo les decía que más o menos pensaba que iban a ser unos 40 en un taxi normal. Sí, tú dijiste, oye, pues más o menos son 15 pesos arriba. 15 pesos arriba, más o menos. Ahí está. Ustedes pueden ver, el cobro va a ser 53.30. Si yo quisiera pagar con tarjeta de crédito o débito, no lo voy a hacer, voy a pagarte en efectivo. Sería, ¿cómo es la terminal o cómo darle la confianza al usuario de una tarjeta? Ah, bueno, ya lo vi, está por acá. Igual la terminal, miren, como la de los centros comerciales, del banco, etc. Así que, pues anímense a probar Jaime, denle la oportunidad y créanme que pues, va a servir para que hagan una mejor competencia y que la gente que tiene taxi ordinario pues se aplique a tener su unidad limpia, su chofer respetuoso, educado, bien vestido, etcétera, etcétera, para que pues, ganemos los usuarios, ¿no creen? Hasta aquí la transmisión, amigos de En Vivo Durango, nos vemos. ¿Tienes Facebook? Sí. Ah, pues ahí para que lo compartas, mira. Dale. Roberto Luna. Ahí para que lo compartas. Gracias, amigos. Gracias, amigos de Jaime. Nos vemos en la próxima.